salió ya el nuevo etiquetado que van a venir en sus golosinas favoritas, chavos. Ahora, cada que compres tu gansito, que tus papitas, que tus Doritos, que tu Coca-Cola, que tu Chesco, todo eso va a traer etiquetados como los que traen los cigarros. En el que te va a decir, son varias categorías. Entonces, hay uno que dice exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, que supongo que son grasas que quieren ser grasos. supongo yo. Exceso de sodio, también dice contiene cafeína. Evitar en niños. Y hay otra que es, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Entonces, pues cada que ahora vayas por un gansito, pues te va a salir toda esta cosa. Además de que en la nueva ley también ya se prohíbe las mascotas para anunciar cualquier tipo de producto que se considere que tiene alguno de estos etiquetados. Entonces, dile adiós al tigre Toño, dile adiós a Melody, al conejito de Trix, a Pancho Pantera, al gancito, al conejito de Trix, al pingüino de pingüinos, a los pingüinos de los pingüinos. Bueno, y según esto, a través de esta campaña, paréntesis. Y justo cuando Melvin se había puesto fit. Es lo que yo digo, justo cuando a Melvin le dio anorexia. Qué poca. El trabajo que le costó, güey. Yo sé lo que es estar haciendo ejercicio constantemente para verte bien, pobre Melvin. Apenas en el último par de años ya se había puesto en forma. Ve videos de él en YouTube, ve videos de él en los 80 y sí. Sí, yo creo que sí traía el colesterol alto. Sí. También Pancho Pantera también le había bajado a los tamales. Ya se veía todo fit. Y nada. Qué pues poco. Ya, adiós. Adiós a todos ellos. Y pues bueno, se supone que esto nos es parte de la campaña en la que nos están ayudando a comer mejor, lo cual yo celebro. Qué bueno que se busque que comamos mejor. Qué bueno que haya campañas que nos orienten a que tomemos mejores decisiones. Pero la verdad es que sí voy a extrañar a Melvin y al Tigre Toño, por lo menos. Por supuesto que sí. Yo también voy a seguir consumiendo, pero los voy a extrañar. Qué injusticia. Qué injusticia. Nos quieren cancelar las galletas de toda la vida y los cereales de toda la vida, malditos. Sí, ya ni el Tigre Toño. Y yo que a mí lo que me gustaba era comerme un plato de sucaritas oyendo a Molotov. Y ahora pues te quieren cancelar las dos cosas. Sí, hombre. Ni modo. Bueno, eso antes que nos despidamos. ¿Sí? Que comer All Brand escuchando a Bad Bunny. Con leche de almendra. O de arroz. O de arroz. Pero que sea, que sea orgánico y vegano, por favor. A ver, la leche de arroz no existe, eso se llama horchata.